En este video les estaré mostrando este amplificador de la marca Lexen modelo PA4000. Como vemos, este amplificador es de dos canales. Aquí tenemos el control de volumen para el canal A y aquí tenemos el control de volumen para el canal B. Aquí nos encontramos en la parte trasera del amplificador y aquí tenemos los dos ventiladores. En este apartado que dice Input podemos encontrar las entradas para el canal A y las entradas para el canal B. Ahora en la parte superior podemos encontrar las salidas para el canal A y las salidas para el canal B. Como vemos, aquí tenemos salidas en espigón y también salidas para cable pelado. Vamos a revisar el manual que viene en la caja de este amplificador. En este caso, el que nosotros tenemos es el modelo PA4000. Aquí como vemos, este amplificador puede trabajar a 2 y a 4 ohms. A 2 ohms nos da una potencia de 2700 watts por cada canal. En 4 ohms nos está dando una potencia de 1800 watts por cada canal. Ahora también nos dice que puede trabajar en modo bridge a 4 ohms y nos estaría dando un total de 3000 watts en modo bridge. Esa es la potencia que nos ofrece este amplificador de la marca Lexen modelo PA4000.